Hola, ¿cómo están? Todos. Hoy les traigo nuevo video al canal enfocado en los animes de género harem, pero antes de comenzar, pégale una suscribida al canal. Pues verás, como dato curioso, no he comido nada en una semana. Y si también te gustan los animes ecchi, en la descripción y los comentarios te dejaré un link para que vaya a ver mi otro video de animes ecchi. Bueno, ahora sí comencemos. Si te gusta el anime y no quieres leer subtítulos, pues relájate y ponte cómodo porque hoy te traigo los mejores 5 animes harem doblado a español latino para ver este 2022. Esa es la casa del perro. ¡Es una mansión! ¿Quieres que te asesine, maldita zorra? Kako no Inazuke, Nagi Umino, que asiste a la prestigiosa academia privada Megurogawa, es informado del hecho de que hubo un error, del que se enteró después de 16 años después de haber nacido, y es que lo intercambiaron con otra familia. Durante el camino para ir a conocer a sus padres biológicos, se encuentra con una chica que fingía suicidarse. Se trata de Erika Amano, una popular celebridad de internet la cual rechazaba la idea de que sus padres la forzaran a un matrimonio arreglado. ¡Puedo vivir en esta perrera! Soy rico, perdedores. Debido a lo indecoroso del encuentro, Erika chantajea a Nagi para que este finja ser su novio y escapar al compromiso. Pero al llegar a la cita con sus padres biológicos, Nagi descubre que al nacer, él y Erika fueron los bebés intercambiados entre ambas familias, y justamente el pretendiente de ella iba a ser él, una adaptación al anime producida por el estudio Shinei Animation Synergies. Del género comedia romántica, escolar, harem, recuentos de la vida, estrenado el 23 de abril de 2022, anime de 24 episodios. ¡Seré virgencito por siempre! ¿Estás seguro de eso, amo? Yakarioran Samurai Girls, la serie tiene lugar en una versión alternativa de Japón llamada Gran Japón, donde el shogunato Tokugawa se mantuvo activo y se ha mantenido aislado del resto del mundo. La historia sigue a Muneakira Yagyu, un joven que asiste a la Buo Academy, la cual es una academia gigante situada en la base del monte Fuji, donde las personas entrenan para ser guerreros samurái. Su vida da un repentino giro cuando conoce a Hubei Yagyu, una misteriosa chica que cayó del cielo desnuda que más tarde se convierte en su primera maestro samurái, después de besarla. Una adaptación al anime producida por el estudio Arms Corporation. Del género acción, comedia romántica, SCHI, histórico y harem, estrenado el 4 de septiembre de 2010, anime de 12 episodios, y que cuenta con una segunda temporada. Y aún no termino de desempacar. ¡Oye! Yuta no Prince-sama, con sueños de convertirse en compositora y escribir algún día una canción para su ídolo, Haruka Nanami ingresa a la Academia Saotome, una prestigiosa academia de artes musicales. Si aprueba allí, podría ser contratada por la agencia Shinin tras la graduación. Sin embargo, pronto se dará cuenta de que su sueño no será nada fácil de cumplir al estar rodeada de cantantes y compositores talentosos. Por si fuera poco, su profesor es un popular idol, el director de la academia ha vendido millones de discos y la academia en sí es un lugar excéntrico donde cualquier cosa podría suceder. Una adaptación al anime producida por el estudio A1 Pictures. Del género comedia romántica, harem inverso, musical y idols. Estrenado el 3 de julio de 2011, anime de 13 episodios. Y que cuenta con 4 temporadas. Y entonces cuando seamos mayores nos casaremos. Así siempre estaremos juntos y nada nos separará. Seirei Hensoki, Haruto Amakawa es un joven que murió antes de reunirse con su amiga de la infancia que desapareció hace 5 años, mientras que Ryo es un niño que vive en los suburbios y que busca venganza por el asesinato de su madre que ocurrió cuando él tenía 5 años. La Tierra y Otro Mundo, dos personas con antecedentes y valores completamente diferentes. Por alguna razón, los recuerdos y la personalidad de Haruto, que debería haber muerto, resucitan e invaden en el cuerpo de Ryo. Mientras los dos están confundidos por la fusión de sus personalidades, Ryo decide vivir en este nuevo mundo. Junto con los recuerdos de Haruto, Ryo despierta un poder especial, y parece que, si lo usa bien, podría vivir una vida mejor. Pero antes de ello, Ryo se topa con la escena de un secuestro, que resulta ser de una princesa del reino Bertram, en el que vive. Después de salvarla, Ryo recibe una beca de estudios en la Academia Real, una escuela para jóvenes ricos y poderosos. Sin embargo, ser un chico pobre y huérfano en una escuela de nombre lo convierte para él en un lugar sumamente detestable. Una adaptación al anime producida por el estudio TMS Entertainment. Del género acción, aventura, drama, fantasía, harem, isekai y romance.
estrenado el 5 de julio de 2021, anime de 12 episodios, y que cuenta con una segunda temporada. Chicos, me da tanto gusto ayudarles. Maken Key, el doblaje de este anime es un fan doblaje. Takeru Oyama, un adolescente normal, algo pervertido, ingresa en una escuela de élite sin saber que en él tendrá que combatir usando un misterioso poder llamado Maken para demostrar su fuerza. En el primer día, se encuentra después de 3 años con Haruko Amaya, una amiga de su infancia, y Nao Kushiya, una chica quien dice ser su prometida, y Megami Kodama, una rubia que quiere matarlo. Una adaptación al anime producida por el estudio AIC, del género comedia romántica, acción, harem y ecchi. Estrenado el 5 de octubre de 2011, anime de 12 episodios más 6 especiales, y que cuenta con una segunda temporada. Así hemos llegado al final del video, no te vayas sin antes, pegarle una suscribida al canal, dejar tu like y compartir el video. Yo soy WMR, y nos vemos en el próximo video. Guess I never know where it went wrong. Sometimes I feel like all that's sad.